Esto es lo bueno, lo malo y lo feo del Toluca contra América, apertura 2022, semifinal ida, estadio Nemesio 10. Marcador, Toluca 2, América 1. Lo bueno, el gol de Lara. Lo malo, cómo jugaron la mayoría de los jugadores. Lo feo, los groseros errores de Ochoa y Lara. El héroe, Henry Martin. El villano, Ochoa y Lara. Guillermo Ochoa regaló el primer gol y esto influyó de forma notable en el desempeño de todos. Luego nos salvó del tercer tanto. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Emilio Lara. Ya lo habíamos dicho, venía a la baja, juego tras juego. Un error suyo nos puso en el abismo, pero su gol nos da vida. Jugó 90 minutos, 4 de calificación. Sebastián Cáceres, normalizando lo suyo, fallan en los momentos claves. Afortunadamente el gol no contó. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Néstor Araujo, se equivocó en todos los balones que disputó luego del primer gol. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Luis Fuentes, falló 1, 2, 3, 4, 5 y más veces desde el mismísimo minuto 1. Jugó 90 minutos, 2 de calificación. Richard Sánchez, su falta fue el principio del fin. De ahí vino el error de Ochoa y luego cayó en el mismo marasmo de todos. Fue amonestado, jugó 56 minutos, 5 de calificación. Álvaro Fidalgo, 23 minutos de señor y el resto de aprendiz. Jugó 90 minutos, 5 de calificación. Alejandro Sendejas, muy mal, quiso a fuerza hacer su gol y todos los falló. Debió haber salido. Jugó 90 minutos, 3 de calificación. Diego Valdés, más impreciso no se podía. Se equivocó en todos los balones que tocó. Jugó 66 minutos, 3 de calificación. Jonathan Rodríguez, por más ganas que tenía, no le salió nada. Jugó 66 minutos, 5 de calificación. Henry Martin, fue el mejor entre los que iniciaron. Puso la asistencia del gol. Jugó 88 minutos, 6 de calificación. Pedro Aquino, fatal. Entró por un amonestado y lo primero que hizo fue una falta para ver así la tarjeta amarilla. Jugó 34 minutos, 4 de calificación. Brian Rodríguez, entró encendido y fue el que más veces remató a la portería de Volpi. Jugó 24 minutos, 7 de calificación. Roger Martínez, con todo, así ingresó. En muy poco tiempo fue quien le puso clase y técnica. Jugó 24 minutos, 7 de calificación. Federico Viñas, sin tiempo para calificarlo. Jugó 2 minutos. Fernando Ortiz, él no cometió los errores, pero sí se tardó en reaccionar. Viene su prueba de fuego. 6 de calificación.